Camarógrafo, trabajo ya aproximadamente como 10 años en Teleamazonas. Trabajé también en Asoma Visión, ahí aprendí lo que es la camarografía, porque mi función al inicio fue ser sonidista. Y bueno, en ese canal aprendí algunas cosas dentro de lo que es el mundo de la televisión, como es edición, sonido, tramoya. Tal vez armar escenografías, un poco de producción y el manejo de cámaras de estudio. Bueno, el escoger la profesión es porque es bastante interesante. En un día a día, el hecho de que conozcas a un político, conozcas a alguien de farándula o conozcas el dolor humano que tú ves a diario, eso me llamó mucho la atención, una. Pero creo que lo primordial a mí fue la curiosidad. La curiosidad de saber cómo funciona el aparatito que ahorita me está grabando, por ejemplo. Me llamó la atención desde muy niño. Cuando fui niño, pues la primera vez que me enamoré de una de estas cámaras fue en un programa de televisión. Pero posteriormente tuve la oportunidad de ingresar a Somavisión, tuve la oportunidad y la gran ayuda de una compañera de trabajo en ese tiempo que me sugirió si yo quería aprender y si yo le podía enseñar algo de sonido de lo que yo sabía en mi área. Le dije que sí y me pareció interesante y creo que fue una buena maestra para mí el hecho de que me enseñó cómo funciona una cámara y una cámara para esa época no tan moderna como las que tenemos ahora. En estos 10 años que han pasado de un gobierno que se fue, lo más hostil creo que es el hecho que se metan contigo en lo personal, más no en lo que tal vez el gobierno quiso identificar como un enemigo. En el caso nuestro, nosotros no somos enemigos de nadie, porque lo único que hacemos nosotros es trabajar, tratar de hacer nuestro trabajo, pero en ese momento la hostilidad se vino con improperios contra nosotros, el hecho de que te golpeen, de que no te permitan ingresar a otras, a algunos sitios. ¿Fuiste golpeado? Sí, a unas 3 ocasiones habré sido golpeado por fanáticos del partido de gobierno y gente que, bueno, creo que es muy fanática, diría yo. Yo lo digo fanático porque defienden a un líder y ese líder decía que la prensa es corrupta, que la prensa es la que está manipulando la información. Entonces la gente reacciona a eso y contra nosotros fue la reacción. O sea, no piensan que somos seres humanos, no piensan que somos trabajadores que venimos a hacer nuestro trabajo y detrás de nuestro trabajo existen familias que si algo nos llega a suceder, serían afectados. Entonces sí creo que en esas 3 ocasiones que recibí, en una un patazo, en otra recibí un palazo, en otra recibí un manotazo en la mano sobre mi cámara, me golpeé con mi propia cámara porque lo pusieron la mano en los lentes y nos empujaron. Entonces ese tipo de cosas que al inicio, cuando no has trabajado de esa forma, es bien difícil saber reaccionar. Y lógicamente yo sí reaccioné de una forma muy incorrecta. Estuve que ir aprendiendo el hecho de que aquí tienes que poner los oídos sordos, ¿sí? O sea, si te gritan, te insultan, te dicen cosas, tú tienes que callar y caminar. No tienes que enfrentarte porque no te enfrentas a uno, te enfrentas a miles. Te enfrentas a mucha gente que tú no sabes lo que va a hacer contigo. La agresión más fuerte fue lo verbal y que te pronuncien a tu familia. Si no te conocen, ¿por qué tienen que hacerlo, no? Eso creo que fue los momentos más críticos que yo viví en estos 10 años que tengo de camarógrafo en Teleamazonas. Me hubiese gustado mucho tener alguna experiencia más fuerte sobre
experimentar cosas muy duras como fue el 30S, por ejemplo. El 30S para mí fue una experiencia de ver mis compañeros. No lo viví yo porque mis jefes me enviaron a un sitio donde supuestamente iba a pasar lo más crítico que pasó posteriormente en el día 30S. Estuve en el Palacio de Gobierno, donde las protestas llegaban de los policías, iban a llegar al palacio, el gobierno iba a estar ahí, pero todo cambió en un cerrar y abrir de ojos. Mientras yo me transportaba al Palacio de Gobierno, cambió todo. El presidente entró al regimiento Quito número 1 y ahí se dio todo lo que ustedes conocen, lo que sucedió. Yo lo viví, el hecho de que él ingresó ya después de ser liberado. O sea, no viví una hostilidad. Lógicamente que ese día yo no podía salir del Palacio de Gobierno porque había mucha gente en ese país y mucha gente estaba en contra de nosotros. Y ahí fue donde yo recibí este palazo que digo, yo bajé a hacer tomas y cuando de pronto alguien me dio un palazo y tuve que no reaccionar, darme la vuelta, coger mi cámara e ingresar nuevamente al Palacio de Gobierno. Si los medios se preocupan por el ser humano, en un 10% sí, el resto no. Porque muchas veces, por ejemplo, un accidente que tuve, que por poco y yo creo que tal vez mi vida se hubiese acabado ahí, que esos son los riesgos que es cierto, en los viajes tú tienes cuando estás dentro de la ciudad. Vas afuera, no sabes lo que te puede suceder. Puede ser que hoy sales y nunca más regresas. Ese es uno de los riesgos que esta profesión tiene, ¿sí? Y por ejemplo, en ese accidente, por comás y nos vamos a un abismo, ¿sí? Y bueno, la reportera se desesperó y llamó. Y lo primero que preguntaron es cómo está el equipo. ¿Sí? Entonces tú dices, perdón, ¿el equipo o la persona? O sea, muchas veces se preocupan por el carro, por la cámara, por lo que llevabas, el equipo de edición o lo que hayas llevado. Y posteriormente se pregunta, ¿estás bien? ¿Qué fue lo más gratificante? Lo gratificante para mí de esto, de la experiencia estos 10 años, ha sido los viajes. No porque haya disfrutado esos viajes, sino porque conocí muchos lugares que tal vez me hicieron valorar mucho lo que ahora vivo acá en el Ecuador. ¿Qué aprendí experiencias en cobertura? ¿Qué significa viajar en cobertura? Que tú viajes, ingreses a un avión, viajes muchas horas, en muchos casos, viajes muchas horas, el más largo que yo tuve son 40 horas dentro de un avión para llegar a Japón. Y luego posteriormente no hayas dormido porque en un avión con cambio de horarios y con la responsabilidad de muchas cosas dentro de un avión, no es que tú duermes, porque tienes que preparar equipo, porque tienes que conversar, porque por dentro del avión pueden suceder cosas, entrevistas y muchas cosas que suceden dentro de ese avión. Al posteriormente bajarte, no es que tú llegas y te acomodas en un hotel, tú llegas, dejas tus cosas y empiezas a trabajar. Este encuentro entre presidentes o encuentros bilaterales que son entre ministros y los ministros de esos países, pasas horas metida ahí y posteriormente terminas a una X hora para poder procesar el material, que es editar el material, o sea, bajar, editar, hacer la locución, y luego posteriormente tratar de hacer el envío dependiendo del internet, dependiendo de muchos factores para poder hacer los envíos pronto. Y muchas veces eso tú no encuentras, tú encuentras ese tipo de cosas que te estresan, que tú quieres desarrollar tu trabajo de la forma más práctica o tratarla de hacerlo más dinámica y tratar de, en este caso, pelearte con los otros medios que también viajan. ¿Qué experiencia en particular te llevaste del extranjero? De todos los viajes que has tenido, ¿cuál es algo puntual, así lo que más recuerdas, lo más bonito que hayas experimentado en un viaje? Lo bonito que se experimenta es conocer lugares. Eso creo que nadie te lo quita, eso te queda en la memoria de tu cabeza. Eso te va a quedar hasta el día que tú mueres. Eso es lo bonito que te queda. La experiencia que adquieres es en lo profesional, porque el hecho que tú trabajas aquí, tú ya conoces el ritmo de trabajo de tu gente, de tu país, pero no conoces cómo trabajan en otros lugares, y eso te ayuda a darte cuenta que en otros países o trabajan mejor que tú en cuanto al área como tú trabajas, o trabajan peor que lo que trabajamos acá, ¿sí? Entonces, creo que esas experiencias te ayudan mucho para que cuando tú regresas a tu país, lo puedes implementar. Lo bueno lo captas para ti y lo malo, pues, lo dejas a un lado, lo dejas como una experiencia que no la debes repetir ni la debes hacer.
crecido como persona? ¿Has mejorado como persona en estos años de dedicarte a esta profesión? No creo mucho. Creo que pierdes muchas cosas. Yo creo que pierdes muchas cosas. Tal vez ganas en dinero, podrá ser. Lo que pierdes de todo esto, pierdes muchas cosas. Por ejemplo. Pierdes tu salud, pierdes tal vez tu familia, pierdes tal vez disfrutar muchas cosas que podría ser siendo un ser, una persona normal. No sé si decirla normal porque una persona que trabaja en un sitio, en una oficina, trabaja sus 8 horas, dice muchas gracias y me voy a dormir, veo a mis hijos, veo como tal vez les voy y les duermo y me levanto y les voy a dejar en el colegio, puede ser. Pero en esta profesión no, porque en esta profesión muchas veces, mucho antes, cuando yo ingresé, yo era uno de los que más viajaba, tuve que viajar mucho fuera de la ciudad. Entonces, el hecho que estés fuera de la ciudad por semanas, por días, implica que tú no ves ni a tu familia ni a tus seres queridos en ningún momento. Pierdes mucho. Entonces creo que esas son las partes que no es que he crecido en lo profesional, sí, pero en lo humano tal vez no mucho, no mucho, porque tal vez ahora que tengo yo a mis hijos, mis 4 hijos, no los he visto crecer, no los he visto crecer. Tal vez para ellos soy, por nombre papá, por nombre de ser humano Carlos, y nada más. Tal vez no hay ese a fin que digan es mi papá, o cuando llega mi papá, sino, ah, ya llegó. Papá significa ayuda, cariño, confiabilidad de todo, casi de toda mi familia. Mi papá es el que más le tengo confianza. Toda mi vida yo he estado en un ambiente solo, así que yo me he acostumbrado a estar solo sin mis papás. Entonces, la verdad, sí me da un poco de nostalgia saber que mi papá está lejos y que algo le puede pasar. ¿Qué mensaje les das a los futuros profesionales que siguen comunicación, o productores o demás, y que tienen el interés de ser camarógrafos? Primero que lo cojan como una buena afición, que estudien. Que estudien muchísimo, se enteren muy bien de las nuevas tecnologías. ¿Quieres optar por una profesión? Tómalo como un hobby. Tómalo como si quieres hacerlo algo personal. Hazlo, hazlo. Creo que esta profesión es hermosísima si la sabes hacer. Te da muchas satisfacciones. Si tienes los elementos económicos y puedes invertir en algo para poder hacer esto como una profesión, creo que vale la pena. Sí, pero creo que la preparación es muy importante. ¿Quieres ser productor? Aprende también a manejar una cámara. ¿Quieres ser un periodista? Aprende a manejar una cámara. Si quieres ser qué sé yo, solo un camarógrafo, ¿sí? Aprende a manejar una cámara. Sí, aprende siempre a manejar las cosas. Cada día, ahora que existe el internet, anda investigando, investigando y van a encontrar muchas cosas bonitas, las que iguales podrían aplicar, no solo con una cámara de video, una cámara fotográfica. Creo que el hecho de nosotros contar historias por medio de ras de ese lente es una cosa tan satisfactoria que te lleva muchas cosas bonitas y te darán recuerdos que quedan lógicamente en la memoria, no de la cámara, sino de la tuya.